Le informamos hoy en Zona Franca, nuestra nota principal, el presidente del Congreso del Estado durante el actual periodo de sesiones, lo que le hace titular de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Legislativo, mientras dure esta responsabilidad. Alejandro Navarro, el militante del Partido Acción Nacional, utilizó un chat con periodistas y funcionarios de comunicación del gobierno estatal para colocar imágenes con la clara intención de ridiculizar o de vejar al director de Zona Franca, a un servidor, a Arnoldo Cuellar. Pero esto lo hacía a la misma hora, en los mismos momentos en que estaba conduciendo la sesión de Congreso General, en la cual, entre otros puntos del orden del día, se encontraba enlistada la votación sobre la ley, la iniciativa de ley o el dictamen de la iniciativa de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se daba tiempo el legislador de hacer este tipo de bromas en este chat. La publicación la hizo en un grupo que se autodenomina Amiguitos y que fue formado con intenciones de coordinar reuniones entre políticos y comunicadores. Pues se postean ahí muchas cosas, muchas bromas, es un grupo privado. Lo que nos llama la atención es que lo haga el presidente del Congreso de Guanajuato. Ya tuvo un problema en este sentido el presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien por cierto decidió retirarse de este grupo. No es lo único que pasa ahí, bueno, pues también se comparte pornografía. Se llama la atención que es un grupo que forman solamente varones en estos tiempos en los que las mujeres empiezan a ocupar cargos públicos, pues parece una conducta bastante sectaria, por no decir misógina. En este grupo de WhatsApp participan funcionarios de alto nivel, por ejemplo, Ricardo Narváez, actual secretario particular del gobernador Miguel Márquez Márquez, es uno de ellos. Otro es el exdirigente y todavía líder moral del Partido de la Revolución Democrática en la capital del estado, Saltiel Ábalos, quien también fue presidente del sistema de agua potable. Regidores como Julio Ortiz, como Julio César García, quien está en este momento retirado por un desafuero del ayuntamiento. Otro regidor es Adrián Camacho Trejo Luna, del Partido Revolucionario Institucional. Carlos Ortiz, del Partido Verde. El dirigente de la Asociación Sindical de Trabajadores de la UG, de Trabajadores Administrativos, Víctor Jiménez. Héctor Corona, jurídico en la Secretaría de Innovación, son algunos de los personajes que se encuentran ahí. Enrique Avilés, por cierto, también, director general de Comunicación Social del Gobierno Estatal. Alejandro Marcocchio, connotado empresario de la capital del estado, entre otros. El presidente municipal de Dolores Hidalgo, Juan Rendón López, o funcionarios como Efren López, director de Servicios Públicos del municipio, y el empresario televisivo Jorge Rodríguez Medrano, también fueron parte de este grupo. La imagen que compartió el diputado Navarro, firmada como Judy, como le dicen sus amigos, hace una comparación entre Arnoldo Cuellar y el conductor del programa del fenómeno OVNI, Jaime Maussan. No es para ofenderse de ninguna manera la ironía, uno debe estar acostumbrado a este tipo de cosas, pero sí habla de una cierta conducta de desdén hacia el trabajo de los comunicadores. Y esto lo hace justo un diputado que preside el Congreso y que este Congreso se ha postulado con la necesidad de crear una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. No parece ir muy en el ánimo que no se tenga respeto a la labor periodística y al mismo tiempo se quiera proteger a los periodistas. El posteo de estas fotos que usted ve fue realizado a las 13 horas con 43 minutos, a la 1:43, el jueves 25 de mayo de 2017. La sesión de Congreso había iniciado aproximadamente a las 11:30 de la mañana, había sido citada a las 11 y empezó con retraso y se prolongó hasta las 3 de la tarde. Es decir, que en medio del debate, el presidente de la directiva del Congreso se dio tiempo para este cotilleo en el chat del que es integrante y de cuyos miembros también ha sido anfitrión en espacios de su propiedad, en restaurantes de su propiedad. Al término de la discusión en la que se decidió regresar la iniciativa a comisiones, votada en contra por todas las fracciones porque así se lo solicitó la Procuraduría de los Derechos Humanos a los diputados y finalmente le hicieron caso, el propio Navarro pidió un aplauso a los periodistas por el gran trabajo realizado. Minutos antes había estado compartiendo estas imágenes, bueno, pues no deja de ser un doble discurso. No es la primera vez que desde este grupo se lanzan ataques a periodistas. El 4 de abril de este mismo año, Artículo 19 había emitido una alerta, pues la periodista Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso en Guanajuato,
fue objeto de actos intimidatorios y una campaña pública de desprestigio por parte del empresario Jorge Rodríguez Medrano a través de su canal de televisión TV Guanajuato, Canal 8, y que también forma parte de este grupo. Bueno, pues así están las cosas en Guanajuato en este momento, en que se discute la... ya no hay un receso, pero se reabrirá la discusión sobre la ley de protección a periodistas en vista de lo que pasa aquí mismo y en otras partes del país también. Voy a hacer un enlace en este momento con mi compañera Carmen Pizano para conocer otras situaciones relacionadas con este mismo tema, el retiro de la votación de la ley, la votación en contra que retiró la ley de protección a comunicadores. Los diputados están considerando que los periodistas nos inconformamos por nada porque no conocíamos la iniciativa, eso han dicho algunos de ellos. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes al auditorio. Pues sí, primero me gustaría iniciar comentándote algunas de las faltas en las que habrá incurrido el diputado Alejandro Navarro. Por favor, Carmen, sí. Estos memes, ¿no? En el grupo de amigos de WhatsApp. Primero comentarte que en la ley de responsabilidades, en el artículo 4, establece que los servidores públicos están obligados a cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquellos a los que tengan acceso por su función. Y este sería el caso porque, bueno, el teléfono celular que estuvo utilizando el diputado Alejandro Navarro, pues es el que le entrega al Congreso del Estado al inicio de la legislatura, un teléfono pues bastante caro, ¿no? Marca... Un iPhone, ¿no? Sí, es un iPhone 7, si mal no recuerdo, o 6 Plus, una de las dos. Es un teléfono pues bastante caro que utiliza el diputado para hacer estos memes. Y bueno, también habría estado faltando a la fracción séptima, que dice que es guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga relación en el desempeño de este. Pero no solamente habría violentado la ley de responsabilidades para los servidores públicos, la misma ley orgánica del Poder Legislativo, porque hay un capítulo al que le nombraron ética. Incluye dos artículos, y en el primero, en el artículo 40, dice de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que los diputados guardarán debido respeto y compostura propias de su investidura y observarán una conducta y comportamiento en congruencia con su dignidad de representantes del pueblo en las sesiones, en las reuniones, en cualquier acto de carácter oficial y en los espacios del recinto oficial. Los diputados se conducirán con cortesía y estricto respeto a los demás miembros del Congreso del Estado y para los servidores públicos del mismo, así como de las personas invitadas al recinto oficial. También el artículo 41 señala que los diputados durante sus intervenciones en pleno, en reuniones de comisiones legislativas, mesas de trabajo o en cualquier otro acto institucional, incluyendo los oficiales, se abstendrá de afectar o lesionar la dignidad de cualquier otro integrante del Congreso, servidor público o particular. Entonces, bueno, vemos también que hay total falta, ¿no?, de apego a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de Servidores Públicos, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, bueno, pues comentarte este punto por parte del diputado Alejandro Navarro Saldaña. Hasta el momento, Arnoldo, hemos tratado de buscar reacciones en el Congreso, pero pues no, a la fecha no hemos conseguido nada. Acaba de llegar hace un momento el diputado del PRI, el coordinador Rigoberto Paredes. Rigoberto. Sí, le estaremos preguntando, Arnoldo, porque si hay una violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el apartado de ética, tendría que verse el tema también en Junta de Gobierno y Coordinación Política, ¿no? Porque finalmente es el presidente, es quien está representando a todos los diputados. Sí, bueno, se nos cortó la llamada con Carmen en este momento. Vamos a retomarla porque estaba el planteamiento justo en desarrollo sobre las faltas en las que podría haber incurrido Alejandro Navarro. Déjeme decirle que el mismo día que se abordó la ley, que fue finalmente rechazada con el voto en contra de la totalidad de los diputados, como le digo, a petición de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, ese día también la parte de la comisión habló de una rueda de prensa.
Y bueno, ahí el diputado perredista Isidoro Basaldúa también hizo públicas algunas de sus inconformidades con los reporteros que criticamos su ley, con los periodistas a los que no nos gustó su ley, que lo escribimos públicamente. ¿Tenemos el enlace de lo que dice Isidoro? Sí. Vamos a escuchar lo que dice específicamente el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa. Nada más yo le preguntaba por la postura de la organización Artículo 19. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarla y si tienen una postura con relación a lo que plantea Artículo 19. No, es que, insisto, no se abre nuevamente el capítulo para poder revisar nuevamente. Yo no conozco lo que ha manifestado Artículo 19. Y de hecho, Artículo 19 no lo ubiqué en los foros, no lo ubiqué en las mesas de trabajo, no lo ubiqué en las comisiones, no lo ubiqué en el panel. O sea, hay opiniones que de pronto rebotan. Por ejemplo, Zona Franca, también lo voy a decir, Zona Franca, no lo vi participar. Arnoldo Cuellar de manera directa no nos mandó ningún documento. O sea, están haciendo una ley para la protección de periodistas y no saben lo que es. No conoce. No sabe usted lo que es. No conoce, permíteme. No conoce el documento final. No conoce el documento final. Los invito a los que lo conozcan, los que no lo conozcan. Y mira, por lo que me preguntas, pues yo, aunque estoy haciendo, soy partícipe, soy iniciante de esta ley, no estoy obligado a conocer a todos. Por eso nosotros hablábamos del padrón. No es cualquier cosa. Sí, pero no lo conozco, amigo. Así puede ser. Bueno, importante destacar que el diputado Isidoro Basaldúa no conoce la organización Artículo 19. Ciertamente no tendría por qué, no está en el ámbito de sus actividades profesionales probablemente, pero se lo podrían informar sus asesores. Si están haciendo una ley de protección a periodistas, Artículo 19 es la Organización de las Naciones Unidas que promueve la libertad de prensa en el mundo con presencia, bueno, pues en prácticamente todos los países del mundo. Hay un capítulo mexicano de Artículo 19 y es gente que hace investigación a profundidad. Ellos criticaron muy seriamente esta ley. Dice que no lo vio en los foros, como tampoco me vio a mí. Ciertamente yo no asistí a los foros, pero conocí muy bien el producto final del trabajo de los legisladores, el dictamen que se presentaba al Congreso el jueves, y efectivamente lo critiqué porque tenía muchos problemas. No observé todas las cosas que observó Artículo 19 con una gran profundidad, pero sí algunas que me parecían francamente que no tenía nada que hacer en una ley de protección a periodistas, como ese capítulo de deberes y como el registro obligatorio. Pero bueno, yo agradezco que el diputado Isidoro Basaldúa hable de frente, diga las cosas y muestre su discrepancia. Eso se vale y se podrá debatir y lo respeto. Lo que sí me parece un exceso es pues estos ataques velados como el que hizo el diputado presidente del Congreso Alejandro Navarro a través del chat. Un chat que no es tan privado, si participan ahí más casi 100 personas. Carmen, te recuperamos ya. Ay, perdón, sí, Arnoldo, bueno, pues era para comentarte también Isidoro Basaldúa. Ya logramos ver el digo, finalmente pasamos el fragmento de la grabación donde él habla. Sí, bueno. Bueno, Carmen, ¿me escuchas? Yo te escucho. Ah, bien. Bueno, pero hay que ver qué pasa el día de hoy, ¿no? Hoy hay disposición a reabrir el tema, ¿no lo van a mandar a la congeladora? Por lo pronto, en la semana no hay agendada una comisión de derechos humanos que atienda a grupos vulnerables. No está agendada que... De todas maneras, en cuanto a los diputados, que hoy no tienen actividad, el viernes tampoco. Bueno, se está cortando un poco, Carmen. Sí, te comentaba que no tienen actividad registrada hasta el momento, pero estaremos insistiendo en cuanto se presenten los diputados en el Congreso del Estado. Estaremos muy atentos a esto que pase ahí en el Congreso. Y bueno, las reacciones también con respecto a la conducta de Alejandro Navarro, si los diputados de las diferentes fracciones se sienten representados por este tipo de actitudes. Carmen, gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a Carmen Pizano, que está en la capital del estado. Yo hago una pausa. Hasta aquí dejamos el tema por el momento.